Vamos a ver. Roberto Carlos. Presente. ¿Sí hiciste el ejercicio o los ejercicios? Sí. ¿Tienes el primero? El primero sería en binario, sería Ah, es este, uno. ¿verdad? ¿Cierto? Acomodamos. Sí. Y ponemos aquí el resultado, a ver. En binario es 1, 1, 1, 1, uno, 1, 1, 1, así. y los demás 0, todos 0. Los demás ceros. Ajá, 4 ceros. Y luego. Serían Me 0, quedé 0, pues 0, 0. 1, Lo voy a 1, dejar así. 0, 0, 1, 1. Ajá. 1, 0. 1, 0. 1-1. 1, 0, 1, 1. Así. Ok, Luego ya. sería Sí. 1-0, Sí. 1-1. El que sigue. Sí, el que sigue. 1. 1-0. Ahí está. Ahora estamos en el último. En el En el 12. C. No, No, en en la el B. bebé. En B. Ajá, ya. Sí, bebé. Sale. Voy Sería perdiendo. 1-0, 1-1. 1, 0, 1, 1. 1-0, 1-1. 1, 0, 1, 1. El otro sería 0-0, 1-0. 0, 0, 1, 0. El otro sería 1-1-1-0. 1, 1, 1, 0. Así. Ok. Perfecto. Está largo. Voy a poner aquí mejor acomodado eso así. Y aquí es, en vez de dos puntos, le voy a dar punto porque estamos con una dirección IPv4, se supone. Ok. Y es la conversión de ahí a decimal, no, hasta ahí nada más, ¿verdad? Es 2:40. ¿Así? ¿Ah, a ver, todo un 240. 59. 59. 187. 87. Y 46. Ok, 46. Perfecto. Bueno. Ok, espero que esté bien. La validaste, ¿verdad? Que no estoy validando yo ahorita nada. O si alguien que valide. Si no, ahorita checamos que todo está bien. Gracias, Roberto. Vamos a ver. ¿Quién sigue? Eder. Se me olvidó terminarla, pero sí, sí sé, solo que se me olvidó
terminarla. Ok, Ahorita la hago, profe. ok, te la dejo Ah, la pendiente entonces ahí, ¿sale? Ah, o la intento. Sí, profe. O sí, si quieres intentarlo una vez, lo vamos haciendo Ajá, la así intento. como que Sí, la intento, la intento. para quienes no le he entendido, Sí, no, lo yo sí la entendí, hacemos aquí. profesor, me No, olvidó. sí, pero para que quienes no le hayan entendido, lo hacemos aquí en vivo. ¿Dale? Empiézale. Poco a El poco. hexadecimal. Ah, tenemos este que es hexadecimal, vamos a pasarlo a binario. Este Ah. número. Sí, aquí es punto. Perdón. Básicamente vamos haciendo la conversión de dígito en Sí, profe. dígito y Es tomando cero, 4. cero. Sí, profe. Ok, Es 0, cero, 0. cero, cero, uno, cero. 1, 0 aquí, ¿no? ¿Sale? Ok. Y luego. El otro es 0, 0, 1, 1. ¿Qué sigue? El otro es 1, 1, 0, 1, creo, me parece, profe. 1, 0, 1. Ajá. Ajá. El 13, ¿ah? ¿Eh? Y luego. El otro es 1001, creo, profe. 1, 0, 1, 1, así, ¿no? ¿Sí? Sí, creo que sí, profe, sí. Sí, 8 y 2, 10 y 1, 11, que es la B. Ah, sí, está Punto. bien. La que sigue. El 111, todos uno. 1, 1, 1, 1. Y luego. El otro sería 0010. 0, 1, 0, sale. ¿Y el que sigue? Sería 0100. 0, 0, 1, 0, ¿no? Es el 2, Ajá, ¿o no? 0, ajá, 0100. A ver, ya me perdí yo. Sí. 0, 0, Es el 1, 4. 0. Es el 2, ¿no? No, no, va antes es 0100. A ver, Sí, ¿no? espérame. Vamos a verificar. Tenemos el 23. ¿Sí? Luego tenemos el DB, que es este. Sí. DB. Luego tenemos el F2, que es este. Hasta acá. Y luego vamos con el 2 y el 4. ¿Sí? Ah, sí, yo ya estaba en el 4, según, ajá. Sí, así es. Sí, Sí. profe. Ahora sí, el 4. 0, 1, 0, 0. 0, 0, exacto. Ahí está. Y lo que tenemos aquí es una división IP, solamente que pasamos de hexadecimal, que no es normal que se represente así, a binario, que es la forma que usa el equipo, y lo convertimos ahora en decimal, que es como lo usamos nosotros o como lo entendemos mejor. Ahora tomamos los 8 bits, así que tenemos 8 bits, cadenas de 8 bits y la convertimos en decimal, tomando en cuenta ahora sí los 8. O sea, tomando en cuenta las 8 potencias, Sí, profe. convertimos perdón, a decimal cada octeto. Sí. Si lo dejamos a otra persona, ¿no? Ya. El primero, ah, okay. Sí, se lo dejamos a otra persona, a alguien más para Sí, que profe, ya le participe. iba a decir, dale. Sí, gracias. Sí. Vamos a ver que alguien más. Que alguien más despierte. José Omar. A ver si está José Omar. José Omar, creo que es Omar. Ah, sí, aquí está Omar. Omar Rea. Si estás, adelante, Omar. No te escucho.
Si quieres pasarlo por el chat, también porque no se escucha. No te escuchas. Vamos a convertir ¿Escucha, esta maestro? cadena. Adelante ya, sale adelante. Ah, Ya está. 35. 35, ok, 35. ¿Listo? ¿Qué sigue? 200, 219. 219. Ajá. 219, punto. 242. 242, ok. El último. Y 36. 36, perfecto. Sale, gracias. Ahora vamos a convertir estas direcciones que están en decimal, que son direcciones IPv4. Las vamos a convertir en binario. En binario, y de ahí las podemos pasar a hexadecimal. Chequen que las primeras las pasamos de hexadecimal a binario y de binario a decimal. Ahora vamos a trabajar de decimal a binario y de ahí a hexadecimal. A ver, vamos a ver quién más. Javier de Jesús. Sí, profe, a binario primero. Sí, a binario primero. Porque es más fácil que la pasemos a binario y de ahí después a hexadecimal. Entonces, ese es el proceso que hacemos. El primero quedaría como 0110. A ver, perfecto. ¿El 199? Ajá. A ver otra vez. Quedaría con 0110. A ver, como que ahí anda mal. Recuérdate que este 199, en este 199 cabe la potencia más grande. ¿Vale? Voy a poner aquí las potencias para que recuerdes. Por acá. En algún lado tenemos la Ah, 128. sí. ¿Sí? Ya. Bueno, otra manera la Ah, voy a poner bien. sí, ya. Es que 4, 2, 1. Así está. lo estaba confundiendo con el de arriba, profe, con el otro. Ok, ahí está. Sale, ahora sí, Sí. ahora sí vamos. Entonces, ¿cómo es? 0010. A ver, otra vez. Acuérdate que vas a convertir este del 199. A ver, me lo dictas de izquierda a derecha. Así es, Sea, uno empezando con la uno, potencia. Exactamente. 1, 1. cero cero, Ahora sí. 0, 0. 1, 1, 0, 0. 0, 0. 1, 1, 1. 1, 1, 1. O sea, 192 más 7, ¿no? Punto. Ajá, está bien. ¿El que sigue? El El que sigue queda 200. como 1100. 0, 0. El siguiente queda 1 y 3 ceros. Exacto, 200, ¿sale? ¿Sigue? 234. Quedaría como 1110. 1, 1, 1. Así va. 0, ajá. Sí. 0. El que sigue sería 1010. 1, 0, 1, 0, exacto, ¿sale? 234. Y el Perfecto. que El sigue último. quedaría como 1011. 101. Ajá. Ah, uno. Ajá. Sí. Queda y Luego. después 1101 igual. 1, 1 1, 0, 1.
¿Así? Vamos a ver si hay. Ya me perdí. Aquí llamó 176, ¿verdad? 176, 184, 188, 189. Perfecto. Salió, vale. Sale, gracias, Javier, ¿verdad? Sí, profe. Javier. Javier, sale. Vale. Vamos a ver qué sigue. Jessica. Vamos a convertir Jessica de la cadena binaria. Cada octeto lo vamos a convertir ahora a decimal. Es decir, ah, no es cierto. Vamos a hexadecimal aquí. Porque venimos del decimal Profe, binario y vamos, sí. ese yo Sí, no lo sí. hice. No lo hiciste, pero ahorita lo puedes hacer, así como lo hizo Eder. No, no creo que encuentre Ah. así, pero. ¿Sale? Acuérdate que es bien fácil. Sí, pero sí lo entendiste, ¿cierto o no? Pues más o menos, ya no me Ah, acuerdo. bueno, pues ahorita verificamos. Acuérdate que vamos a trabajar de 4 en 4, o sea, solamente tomamos en cuenta 4 bits y vamos convirtiendo a hexadecimal. ¿Sí? O sea, es como si trabajáramos con las potencias más bajas de aquí de las potencias que tenemos. Tenemos solamente la 1, la 2, la 4 y el 8. Todas que vamos a trabajar, voy a separar aquí para. Como que lo entendamos así, ¿no? Ay, profe, es que no ¿Sale? acuerdo. Ah, pues por eso. A ver, ¿de qué se trata, Jessica? ¿Vas a pasar o no? ¿Quieres aprobar la materia o no? A ver. Sí, pues, pero Bueno, adelante, vamos. es Ándale. que la verdad es que no me acuerdo, en serio, profe. Bueno, a ver, ¿te recuerdo? ¿Cómo le Por hacemos? favor. Acuérdate que vamos a trabajar solamente con estas cuatro potencias, porque vamos a usar 4 bits cada vez que vamos a convertir. Aquí ya los separé de 4 en 4, van de 4 en 4, 4, 4, 4, 4, sin mayor complicación, ¿de acuerdo? Y vas a leer tus potencias así, 1, 2, 4, 8. O sea, no vas a pasar de 8 en términos de las potencias. Y vas a usar las potencias que están encendidas, básicamente, y las sumas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, te voy a ayudar con la primera, nada más para que recordemos. Tengo aquí 1100. Entonces, esta representa la potencia 8. Está encendido. La siguiente representa la potencia 4. Está encendida. Entonces, tienes 8 más 4. 12. 12. Ahora en hexadecimal el 12 aquí equivale. Voy a recordarte también el hexadecimal por si no te acuerdas. Los hexadecimales los tenemos como 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y luego en vez de 10 ponemos la A. En vez del 11 ponemos la B. En vez del 12 ponemos la C. En vez del 13 ponemos la D. En vez del 14 ponemos la E. Y en vez del 15 ponemos la F. ¿De acuerdo? Sí, profe. Entonces, si tenemos aquí la suma es 12, ¿a qué hexadecimal corresponde? Hace, ¿no? A C, sí. Dale. Ya tenemos la C. Ahora sí, ahora tú síguele. Aquí tenemos 8, pero no lo contamos porque está apagado. Sería Y las cuatro, siguientes están encendidas. Las sumamos. 6, 8, ¿no? 7. Siete, no, así. 4 más 2 más 1. Siete. ¿Sale? Y ya terminamos ahí el primer octeto. Y ponemos. Ahora lo que sigue. Sería 12 igual, ¿no? O sea, O sea, C. sí, ¿sale? ¿La que sigue? 8. 8, o sea, 8. Okay. ¿La que sigue? 14. O sea, ¿sale? ¿La que sigue? Estamos aquí. Sería Es diez. esta partecita.
10, o sea, Oh. punto. El último tramo que Tiene tenemos aquí. que 11, ¿no? 11, o sea, Este es este B, ¿no? B. B, sí. La que sigue, el último. 13. Okay, o sea, Este es C, ¿no? No. D. ¿viste que estuvo fácil? Sí, es que no me acordaba bien cómo se hacía. Perfecto, pues ya te quedó. Sí, gracias, ¿No profe. te gusta participar o sí? No, casi no. ¿Tienes miedo? Pena. Pena, sí, es igual, es similar. Bueno, hay que quitarse esa pena, además ni nos vemos. No te veo, Sí. pues. De Sí. acuerdo, tengo que quitarnos esa pena y hay que participar. Gracias, Sí, gracias. gracias, profe. Vale. Vamos con. Ah, pues ya, a ver qué, nos falta uno. Una, dos participaciones. Vamos a ver quién sería. Antonio. José Antonio. Creo que es Márquez, ¿no? Sí, ¿verdad? No te escucho. Márquez. Ok, sale. El binario. Pero, sí, binario, vamos a binario. A ver. Esperamos. Espero. Okay. Copio. Primer objeto. Los demás vayan validando, se me pasó un, que es algo de más. Ahí está. 2, 10. Okay. Ahora este está incompleto. Este que está acá es Antonio. Nada más veo 5 bits. Voy a dejarlo pendiente porque supongo que es el. Tenemos que hacerlo en los 20, con los 8 bits. Tal vez me estás diciendo que ese es, pero no sé cómo es con los 8 bits. Voy a poner aquí el que sigue, aunque este es el que sigue. El 150, sí. Me falta el segundo completado a 8 bits. Quiero suponer que es este. Que lo que le hiciste, es decir, siempre tenemos que hacer, si trabajamos con 8 bits, vamos a convertir con 8 bits. Para que no esté. Este se supone que es el 20. 16, ah, no. Tampoco. Tampoco da 20 aquí. Ah, me faltó aquí uno. Me faltó uno. Ahí está. Ahí está, creo ya. ¿No? Algo así. Está así. Así. El último, Antonio. El último byte. Supongo que es el 150. 128. 16, 144 y 448 y 250. Falta el último. Otra vez me lo estás dando con 2, 4, ahí está. Este sí está bien.
No sé, tiene 7 bits. Le falta uno, ¿no? También me lo estás pasando incompleto. Puede ser chat, no creo. Está. 110, 110, 64, 96. 96 más 8. 110, tenemos 96 más 8, 104 más 4, 108 más 2, 110. Perfecto. A ver, la última conversión de binario a hexadecimal y cerramos. Cristian. Ya no veo a Cristian. Se nos perdió Cristian. Voy a aprovechar para agregar los que llegaron. Días Oliver. Está. Vamos por el último. Sofía. Presente. A ver, Sofía, vamos a convertir a hexadecimal. Es la D. D2. D2, ajá. Punto. Punto 1,4. 1, 4, ok. Punto 0F. A ver, vamos a ver, espérame. Acabamos el segundo octeto, ¿cierto? Y vamos por el tercer octeto. Sí. A ver, voy a separarte aquí para que se vea. Así. Voy a separarlo acá. Claramente, ahí está. Sí, estamos entonces en el tercer octeto aquí. Okay. El 1001 y 0110. 9. 9, ajá. 6. Y 6, ok. Perfecto. Punto Vamos por el 6. último. Seis. 6, ok. La E. La E. Perfecto, Sofía, gracias. Muy bien. Si no nos equivocamos, pues todo está bien, ¿no? Creo que los últimos dos los iba validando. No validé la primera, pero esperemos que esté bien, ¿no? Lo validan ustedes. Así que ya que le entendieron, no sé si alguien tenga alguna duda en conversiones. Chequen que aquí trabajamos todas. Convertimos de binario a decimal, de hexadecimal a binario y nos fuimos a decimal y luego de decimal a binario y luego de binario a hexadecimal. Entonces trabajamos todas las conversiones que necesitamos saber hacer. ¿De acuerdo? Y ahorita, bueno, lo tenemos ahí, pero después vamos a regresar con aplicaciones.
en un próximo tema. Entonces, si checamos, no voy a regresar aquí al material, que es... Por aquí, en algún lugar de estos, ya convertimos hexadecimales, ya hicimos este juego de decimal a binario, ya convertimos de binario a hexadecimal, ya convertimos de hexadecimal a binario, de binario a decimal, y ya fuimos de decimal a binario y luego a hexadecimal. ¿De acuerdo? De tal suerte que concluimos este tema. ¿Alguien tiene alguna duda todavía? O si pueden levantar la mano todos los que ya no tienen dudas para ver cuántos se quedaron con dudas. Yo tengo una duda, o sea, es una pregunta. Adelante, sí. Si el sistema octal no entra aquí en las direcciones IP. No. Aquí en el curso nosotros vamos a trabajar solamente con binario y decimal principalmente. Y estamos viendo el hexadecimal porque tenemos temas, de hecho ya empezamos a verlos, de direccionamiento IPv6. Entonces ya ayer les comentaba, direccionamiento IPv6 siempre lo vamos a estar representando con hexadecimal. Es decir, estamos partiendo de que sabemos manejar hexadecimal, porque así quedó, así quedó representada, así se acordó representar las direcciones en IPv6, porque son direcciones muy grandes en términos binarios, ¿sí? Y se decidió trabajar con hexadecimal en vez del decimal que se usa para las IPv4. ¿De acuerdo? De tal suerte que el octal no lo tocamos para nada. Sí, para nada tocamos el octal. Aquí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Ahí? No, profesor. Bueno, vamos a hacer una especie como de receso de tema para platicarles. Hace 8 días, no recuerdo si fue Ángel o alguien más, no ubiqué, me preguntaron acerca de que si en el curso o si con este curso se iba a dar o si iba a tener la oportunidad de lograr un certificado, ¿sale? Eso se me pasó a comentarles al principio. Ustedes ahorita no solamente están tomando la unidad de aprendizaje como tal del plan de estudios, sino también están tomando, digamos, como un curso de la academia, y como academia de Cisco, lo que les da de manera, digamos, adicional es soportar su currículum con un certificado de terminación del curso, ¿sí? Pero para ello necesariamente pues tienen que aprobar el curso de Cisco como tal, ¿sí? Que difiere un poquito de poder aprobar la asignatura. Entonces vamos a revisar qué necesitan para quienes estén interesados en el certificado, qué necesitan lograr. Vamos a ver cuántos interesados hay en que tuvieran el certificado. Pero para que, no sé, tal vez los motive un poquito, les voy a mostrar el certificado. Bueno, es como una constancia, pero que viene directamente de Cisco. Es una cosa, es un certificado que pues tiene mucho peso. Voy a tomar aquí a Nadelia otra vez de ejemplo. Se me atravesó aquí.
Y como el curso lo estamos tomando con el, en cierta manera, digamos, en inglés, así lo registré, entonces también es, pues, de alguna forma tiene mucho más peso. Ahí está el certificado, ¿sí? Un certificado otorgado por la Academia de Networking de Cisco. Este es el curso que estamos tomando como curso de la academia, Introduction to Networks, o sea, Introducción a las redes. Y también nos había preguntado, pero si alguien o uno más o menos les gusta el inglés, ¿cuántos hay que les gusta el inglés o que no tienen mucho problema con el inglés? A ver si levantan la mano. ¿Cuántos tengo? Siempre suelo tener. Si levantan la mano. Más o menos, profe, yo. Pero no sé dónde se levanta la mano. No veo. Ah, ok. Por ahí hay una opción ahí. En los puntitos me parece. Pero está bien. Eder, nada más Eder. ¿Hay alguien más? Yo también, profe. A ver, no te alcanzo a ver. Oliver. Ok, muy bien, Profe, sí, entonces, pero igual más o menos. a ver, Javier, perfecto. Bueno, llevamos tres, ya es ganancia. Ángel de Jesús, también, perfecto, llevamos cuatro. ¿Alguien más? Bueno, cuatro ya son cuatro. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguien me dice más o menos qué dice ahí? De los cuatro. No a la perfección, nada más que más o menos se entienda. A ver, Eder. Sí, profe, ¿dónde? Aquí, el primer párrafo. Ah, ok, dice, el estudiante tiene school. Eso no me acuerdo cuál es, profe, pero Ok, esa esta parte es exitoso o exitosamente. ah, exitosamente, ajá. Ok, entonces, y achieve viene del verbo Archivado. lograr, 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 Logrado. Ah, ok. lograr. Entonces, dice, el estudiante ha logrado exitosamente. ¿Sí? El nivel credencial para completar el CCN AV7. Introducción a la red del curso de administración Al curso es el curso de introducción a las redes administrado por administrado por. ¿Qué sería el el otro es introductivo? como el instructor que firma, porque acá abajo firma el Ah. instructor. Bueno, acá abajo va la firma el instructor, entonces como el instructor abajo firmante o el instructor que firma. Y luego. El estudiante era o Fue. llevó fue. Fue cap. Ajá. O sea, como si fue al corriente. Como fue Ajá. capaz de llevar a cabo lo siguiente, ¿no? Ajá. De acuerdo, ahora vamos a ver Ángel. Gracias, Eder. A ver, ¿de qué fue capaz este estudiante? Vamos a ver. Esto que Configure. tenemos aquí son como los objetivos principales que se lograron y son los que bueno, ustedes van a lograr. Ajá, Ángel. Configurar switch y dispositivos finales que promueve Proveen. acceso a red local, se podría decir, y una. A los recursos. Acuérdense que en inglés buscamos la parte que de lo que se está hablando, lo buscamos al final normalmente y después regresamos. Entonces, provee acceso a los recursos de red A los recursos de red remotos.
Locales y remotos son Locales, locales y locales. remotos. ¿De acuerdo? De alguna forma ya empezamos, ¿no? Acuérdense que este objetivo ya lo empezamos a lograr, digamos. Ustedes ya empezaron a configurar. Entonces, más adelantito, pues, van a tener mucho más soporte. De hecho, eso habla de acá en el... aquí y acá. A ver, el que sigue, Ángel. Este otro objetivo. Dice, explain es como explorar, explain, explicar, ¿sí? Explicar, explicar ahora los... No, how es como, ahora es now. Ah, ok. How, sí, how, acuérdate del how are you, explicar cómo. Física y... Cómo, acuérdate que vamos, cómo los... Aquí están los de quienes estamos hablando, como los protocolos, acá está, este es, en realidad, como los protocolos de... Se me fue. De las capas física y de enlace de datos, que es algo también ya empezamos a hablar, bueno, ya hablamos, y luego seguimos con esta parte. Explicar cómo los protocolos, ¿ah? ¿Y protocolos soportan, sí, la operación del Internet? No, Ethernet, acuérdate que es la tecnología, la vamos a ver un poquito de detalle en el sitio. De hecho, la operación la operación de Ethernet en las conexiones. En una conexión, en una red, red, en una red switchada, o si quieres traducirlo, en una red conmutada. Sí, que son las redes, se refiere a las redes locales, de hecho, ¿de acuerdo? Ok, gracias, Ángel. A ver, ¿quién más? ¿Quién más se me pasó ya? Javier de Jesús, me parece. Profe. A ver, aquí qué dice, qué cosas van a lograr ustedes para que tengan su certificado. Estamos viendo lo que tienen que lograr. Configurar routers en rotadores. Ajá, routers, ajá, exacto. Para permitir la conectividad de un como de un extremo remoto. De extremo a extremo se lee. Ajá, de extremo a extremo. De extremo a extremo, ajá. Entre dispositivos, ¿no? Entre dispositivos remotos, precisamente. Todo esto falta, esto nos falta por hacer. Está entre el segundo, ya lo más o menos lo estamos logrando. Hoy vamos a ver algo más. Esto viene un poquito, unas 3 semanas. ¿Sale? La que sigue. Dice, ¿qué más necesita lograr esta? Es crear. Ajá. Crear esquemas. Esquemas de direccionamiento. Ah, de direccionamiento, IPv4 y IPv6. E IPv6, ajá. Ajá. Y verificar la conectividad, ¿no? Entre sí, la conectividad, dispositivos. La conectividad de red entre dispositivos. Entre dispositivos. Perfecto, muy bien, Javier. A ver, ¿quién me falta? Oliver. Los siguientes objetivos que van a lograr. Dar como las capas superiores van a la capacidad. Del modelo así. Explicar cómo las capas superiores del modelo OSI ayudan a la aplicación de redes. Exacto. Sale. Perfecto. La que sigue. El siguiente objetivo. Una red pequeña con las mejores prácticas de celular. Perfecto. ¿Y el último? Troubleshoot, no sé. Es diagnosticar y resolver. Diagnosticar y resolver, o resolver si quieres.
Perdón, no escuché, profe, ¿qué significa troubleshoot? Ah, resolver. Resolver. Resolver conectividad en una red pequeña. Perfecto, muy bien. ¿Sale? Entonces, esos son los objetivos que ustedes deben de cubrir, digamos, cubrir al terminar el curso. Si ustedes logran estos objetivos, van a tener derecho a este certificado. Siempre un certificado similar, ¿no? Donde vendrá su nombre, dónde tomaron el curso y quién les dio el curso. Sí, entonces, aunque pareciera algo significativo, sí les puede servir en su currículum en el ámbito laboral. ¿De acuerdo? Entonces, si quieren este certificado, hay que pelearlo. Y pelearlo significa que ustedes, vamos a ver ahorita, a repasar, vamos a tomar otros 10 minutos. A ver. No es complicado. Ah, no sé cómo se sientan hasta ahora, también serviría para... Estamos en la tercera parte del curso. ¿Qué deben de cubrir? Pues básicamente la entrega de las tareas, de todas las tareas. ¿Ahí por qué? Porque ahí tenemos 40%, ¿no? De puntaje. No voy a ir aquí al grade para verlo. Por si alguien también no estuvo al principio, recordamos cómo va a ser la calificación. Ok, vemos. De los exámenes, del total de exámenes, que son ¿cuántos? 2, 4, 6 exámenes, ustedes van a lograr 10 puntos, contando de 0 a 100, obviamente. Entonces, contando de 0 a 10, pues equivale a un punto. ¿Sí? Un punto, todo es lo más pequeño que van a lograr con los exámenes. Después, lo que sigue en peso son los exámenes de habilidades, que son al final. Ahí valen 3 puntos o 30 puntos de 0 a 100. El examen de habilidades se compone de dos partes. Una parte que la hacen, digamos, tienen la facilidad de hacerlo 2 o 3 veces hasta sacar 100, digamos, la máxima calificación. ¿Sí? Es un examen en línea con el Packet Tracer. Es como las actividades que hemos venido haciendo, pero obviamente en este examen de habilidades final, pues ya abarca todos los temas. Todos los temas que tienen que ver con práctica. Entonces, eso implica que no son más que alrededor de 6 temas que se resumen aquí en esta actividad. Es como una actividad más. ¿De acuerdo? Solamente que la diferencia es como que aquí no les dice dónde fallaron, por si no pueden lograr todavía alcanzar el porcentaje que quieren. No les dice dónde, nada más les dice cuánto. Si llevas un 50, un 60, un 70, un 80, pero no les dice que les hace falta. ¿Sí? Obviamente sí les dice qué es lo que deben de hacer, eso sí es importante. Entonces, en base a eso ya se pueden guiar en qué les puede estar faltando. O si no lo están haciendo bien, si no lo están haciendo bien, básicamente es porque no sigan bien las instrucciones. Eso es bien importante. Y el otro elemento, ese lo aplico yo, es decir, yo les entrego una actividad que personalizo de alguna forma, pero es parecido a esto, solamente que aquí nada más tienen una oportunidad. No dos oportunidades, si lo hacemos no como un examen, sino como un preexamen. Ajá, que además abarca otro aspecto que tiene que ver con un tema que es un poquito, vamos a llamarle difícil, pero que no es complicado, realmente no es difícil si entendemos a manejar los binarios. De hecho, ahí está la clave, en trabajar con binarios sin complicarnos mucho. Es decir, lo que hicimos ya hoy o desde ayer es básicamente eso. Es decir, una parte se basa en eso y la otra parte es en configuración. Entonces, si logran esta parte bien, ya tienen 30 puntos, 30 de 100. Y el examen final vale 2 puntos. ¿De acuerdo? Y las tareas son las que valen más, que son 40 puntos. O sea, 4, pues.
4 de 10 o 40 de 100. ¿Ok? ¿Ahorita cuántas tareas llevamos? 3 que ya creo que ustedes las tienen que entregar más tarde el domingo. Y después para el siguiente grupo de temas nada más hay una tarea. Y después vienen las otras que ya empiezan a hacer. Es en grupos de 3, me parece. Ajá, pero los tiempos están acordes, no se entregan tareas de la noche a la mañana. Solamente que si a ustedes les gusta eso, pues así lo hacen. ¿De acuerdo? Entonces, le decía que es diferente para el certificado de Cisco. Lo que les pido es rigurosamente cumplir con todo, pero específicamente que el examen de habilidades lo aprueben y que el examen de final lo aprueben. Esas son dos condiciones esenciales, esencialísimas, digamos. Y ya en lo que nos pueden ayudar los otros elementos, pues nos ayudan. Sí, entonces, quien logra el examen final de habilidades más el examen final y las tareas, por ejemplo, ya están prácticamente, ya estarían prácticamente en condiciones para recibir su certificado. ¿Sí? Que no es lo mismo aprobar la materia. En aprobar la materia sí puede haber la facilidad de que reprueben el examen final o reprueben el examen de habilidades, pero que se apoyen con las tareas y los exámenes de grupo de temas. Sí, entonces hay una diferencia. Podrían aprobar la materia, pero no tener su certificado. ¿De acuerdo? Entonces les preguntaría, ¿quiénes de ustedes estarían enfocándose a intentar lograr su certificado del curso? Oliver. Nada más Oliver. Yo, profe, también. Muy bien, pues con ganas, Omar. Que valga la pena, ¿no, Omar? Ángel, profe. Ah, Ángel, sería a Omar por ahí que vi su micrófono. Ok, Ángel, sale. Eder, no. Bueno, nada más. Vía 2. Vamos a ver cómo nos va. Yo espero que pues la mayoría lo logre. Pero si no quieren, pues no los voy a presionar tampoco. De acuerdo, entonces ya depende de ustedes. Ok. Otra cosa, tenemos unas 5, a las 5:05 vamos a empezar el otro tema. Vamos a ver parte del otro tema. Igual, si se dan una vuelta al principio de la academia, cuando entran al curso, antes de entrar al curso, voy a salirme. Estando aquí, creo que estoy compartiendo la pantalla, ¿verdad? Sí, profe, sí se ve. Sí, ajá, exacto. Ajá, entonces aquí ven todos los cursos que están disponibles. El curso que ustedes están tomando está en la línea aquí de redes. Sí. Este primer curso, bueno, es de los cursos que tienen una ruta, es el primer curso, estamos en esta parte.
en Introducción a Redes. Es un curso que está en el nivel intermedio. Si le damos clic ahí, nos lleva a la ruta que se sigue. Vamos a ver si se ve la ruta. Aquí nos muestra la ruta. Ruta de redes, vamos a ver. Sí, y de hecho nos muestra todo el panorama. El que estamos usando nosotros ahorita, estamos en este nivel. Sí, introducción a redes. De introducción a redes, si alguno de ustedes quisiera seguir, la recomendación que les haría es que tomaran la como siguiente asignatura, es, ya sea tecnologías LAN o fundamentos de rutamiento, que empata con el segundo curso, que es este. ¿Sí? Y si seguimos esa ruta, tu último curso, son tres cursos ahora de CCNA, es este último curso. El curso de redes empresariales. ¿Ok? Esa es la línea, digamos, del área de redes. Con este curso que están tomando, también pueden cambiar de ruta. Eso no lo tenemos contemplado como tal en el programa, pero se pudiera, ¿no? Vamos a suponer que alguien quisiera. O que hubiera varios a quienes les gustara la programación, entonces podemos cambiar de ruta, bueno, con las bases de introducción a redes, podemos tomar esta ruta, que es otra certificación. Esta certificación es de programación de redes, más o menos así se podría traducir. Sí, DevNet, eso es una ruta, digamos, que integra el área de redes con el área de programación. ¿De acuerdo? Y la otra que se podría tomar también es la de, que también tiene que ver con una, esta ruta es una ruta nueva, digamos. Una ruta nueva en términos de que va acorde con lo nuevo, con lo que está sucediendo hoy. En términos de tecnología, lo mismo sucede con la otra ruta, que es conexión de cosas. También es otra ruta que podrían ustedes explorar. ¿De acuerdo? ¿Qué más hay? Aquí no veo la otra ruta. Pero vamos a mover, revisar. Voy a ir por acá. A ver qué encontramos aquí. Ah, sí, no, este es el curso de CCNA. Estamos en redes. Me regreso entonces. Y tenemos el área de ciberseguridad. Y aquí están todos estos dos temas. De hecho, de estos temas, si alguien quisiera, ahorita estoy viendo todos los cursos que ustedes vean como self-paced. Son cursos que ustedes pueden tomar de manera independiente sin necesidad de un instructor. Y este curso que estoy ahorita revisando acá, yo lo estoy tomando ahorita, es un curso relevante en términos de actualidad, seguridad en la nube.
está muy interesante. Nada más está solamente en inglés, entonces para los que tienen, no tienen problemas con el inglés, este sería un curso que les podría recomendar si les gusta lo nuevo, integrando seguridad e integrando la nube. Y si solamente nos gusta la parte de seguridad, entonces el recomendable, bueno, lo recomendable serían los de, otra vez, los de autoaprendizaje, que sería el primero recomendable, para no estar, no, para saltar el de introducción. Aquí se vuelvan a abordar temas que vienen en introducción o vienen más completos aquí en este curso. Y ya si quisieran tomar un curso ligado con el plan de estudios, podría ser este, el de CyberOps, hablando de Cisco. Y si no fuera de Cisco, hay otro curso bastante interesante que se podría ligar también. ¿Sale? Y bueno, pueden revisar ahí todos los demás cursos que pueden tomar de manera independiente. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta de este pasaje que les acabo de narrar? Este pasaje tecnológico. ¿Tienen un costo, profe? Todos los cursos de autoaprendizaje que venga ahí no tienen costo. Entonces entran, se inscriben y lo empiezan a tomar. Solamente les ponen una fecha límite para terminarlo. Cuando terminan, al igual como este curso que están tomando, nada más que este está por instructor, pues tienen derecho a su certificado. Por cada curso que terminen exitosamente, digamos, o sea, con una calificación aprobatoria, pues tienen un certificado que descargan. ¿Sale? No, solamente cubren los requisitos que les marca ahí al principio. Y el requisito principal es aprobar el curso final. Los demás son condiciones que cubren sin ningún problema, porque básicamente son de que contesten la encuesta de satisfacción, que cada curso tiene ahí sus propios criterios, pero no son criterios difíciles de conseguir. ¿Sale? Los únicos cursos que tienen costo, no los mostré, pero ahí están al principio, son los de Linux, pero no los primeros. Hay dos cursos de Linux, por si alguien quiere adentrarse a Linux, hay dos cursos. De esos cursos que son introductorios, les recomiendo el de Esencias de Linux. Es un curso básico, pero que les puede ayudar a que si les gustó, los cursos que siguen, eso sí ya tienen costo y pagan directamente en el sitio, digamos. Tienen un costo de cada curso, tiene un costo de alrededor de 600 pesos. Pero son cursos muy completos de Linux. ¿Algo más? Bien, si no hay más preguntas, vamos a iniciar el siguiente tema. Vamos a abordar una parte y la terminamos y lo terminamos el próximo jueves. Vamos a llegar como a la mitad, yo creo. Y lo cerramos el jueves. ¿Sale? Entonces, es el tema 6, que es la capa de enlace de datos. Chequen que estamos subiendo. Empezamos con la capa física, luego tuvimos el intermedio de sistemas numéricos y pasamos ahora a la capa de enlace de datos. Sí, es decir, vamos a detallar un poquito la importancia de esta capa en el proceso de comunicación. Vamos
Vamos a ver qué objetivos vamos a cubrir. Son tres. Dice, vamos a ver, bueno, y otra vez a revisar su propósito y función de la capa de enlace de datos en el proceso de comunicación. Siguiente objetivo, vamos a comparar las características de los métodos de control de acceso. Dice, ¿cómo se accede al medio? Eso se refiere a eso, a revisar cómo se accede al medio en las topologías LAN y WAN. Vamos a ver cómo es. ¿Qué diferencia hay entre acceder al medio en una tecnología, en una red local, y cómo se accede al medio en una red WAN? Y cerramos con describir las características y funciones de la trama de enlace de datos. Y vamos a desglosar un poquito la trama, es decir, ese encabezado que lleva la trama de datos. Y con eso concluimos el tema. Entonces avanzamos con el propósito. ¿Qué vamos a recordar o confirmar? Porque ya empezamos a revisar el encabezado de las tramas. Acuérdense, en la capa de enlace de datos, la información de control que ayuda a que la información se pueda mover o se pueda entregar, se pueda mover al medio o se pueda entregar al equipo donde está llegando, es la dirección MAC origen y la dirección MAC destino. La dirección MAC origen del equipo, el equipo que está en ese segmento de red, que está entregando al medio, y la dirección MAC destino que va a recibir la trama. Sí, la información de control clave que va en el encabezado. ¿De acuerdo? Esa información de la toma, pues de la interfase de red, es decir, de la tarjeta de red o del puerto de red, dependiendo del equipo de que se trate. Sí. ¿Qué otra cosa le corresponde a la capa de enlace de datos que es esencial para las comunicaciones? La detección de errores. Es decir, la capacidad de detectar si una trama que está llegando no lleva errores de transmisión. O si lleva errores de transmisión, obviamente implica que esa trama ya no llega bien, ya llega alterada, por lo tanto llega, es una trama corrompida, por eso aquí nos dice rechaza tramas corruptos. Sí, solamente se reciben tramas que lleguen bien. Entonces, esa es una responsabilidad de la capa de enlace de datos. Sí, detectar no quiere decir que corrija, detectar simplemente es eso, detecta. La función de la capa de enlace de datos es detectar, o sea, una de sus funciones, pues, es detectar si una trama llegó bien o llegó mal. Y si llegó mal, pues, tira esa trama. ¿Sí? Rechazar implicaría eso, tirar una trama que no, que no llega bien. ¿Ok? Ahora, ¿qué otra cosa necesitamos saber de la capa de enlace de datos? Cuando vimos el modelo OSI, les comentaba que dentro de las capas del modelo OSI había capas que solamente hablaban software, capas que hablaban solamente hardware y capas que hablaban ambos idiomas, digamos, hardware o software, o que podían comunicarse con software y con hardware. Esa es precisamente la capacidad de la capa de enlace de datos. Es la única capa que sabe hablar con software y sabe hablar con hardware. Y esa capacidad o esa habilidad la obtiene gracias a que se compone, la capa de enlace de datos se compone de dos subcapas. ¿Sí? Dos subcapas. Una subcapa que se encarga precisamente de hablar con las capas superiores, es decir, con la capa de software, que es la capa de red, es la que tiene en la parte superior. Entonces, LLC se encarga de platicar con la capa de red, ya sea para entregar
o para recibir, ¿sí? Es la que habla software entonces. Y la capa MAC o la subcapa MAC es la capa que sabe hablar con hardware, porque es la que se va a encargar de platicar con la capa física, ¿sí? Ya sea para entregar una trama a la capa física o para recibir los bits que están llegando de la capa física, ¿sí? ¿Qué significa LLC? Aquí está, control de enlace lógico. La parte lógica es, implica software. Y la capa MAC, ¿qué significa? Control de acceso al medio. Y como estamos hablando de medios, pues está hablando. Quiere decir que se encarga de platicar con la capa física. ¿De acuerdo? Y aquí nos detallan en base a qué estándares, en qué estándares se apoya cada capa. ¿Sí? Si checamos la capa de enlace lógico, se apoya solamente en un estándar, que es el estándar 802.2. Mientras que la capa MAC se apoya en distintos estándares. ¿De qué va a depender? Va a depender básicamente del tipo de medio con el que se tenga contacto, con el que se pueda tener contacto. ¿Se puede tener contacto con qué? Pues con cobre. Ahora en redes, pues comúnmente es cobre par trenzado UTP o cobre par trenzado STP, que es el blindado. Eso estaría dentro del 802.3, ¿sí? 802.3 hace referencia a medios físicos que podemos tocar, ¿sí? Y aquí nos ponen algunos ejemplos. Estas son tecnologías. Las tecnologías vamos a entender como el estándar que está ligado a un equipo que sabe hablar en capa 2 y la capa física, así que puede que tiene contacto con ambas capas, capa física y capa de enlace de datos. ¿Por qué necesariamente es así? Porque aquí voy a encontrar equipo y voy a encontrar pues, cables. Y cables que toco, es decir, medios que toco. Esos medios comúnmente van a ser cobre o fibra, pero manejando distintas velocidades. Puede ser que sea cobre, manejando, cobre, pero el equipo que está soportando o que está recibiendo puede tener la capacidad de fast Ethernet o gigabit Ethernet o 10 gigabit Ethernet, etc. ¿Sí? O puede ser fibra, ¿sí? Si es fibra, pues comúnmente la menor capacidad con la que podría reconocerse sería de 1 gigabit, después 10 gigabit o 40 gigabit o 100 gigabit, por ejemplo. Mientras que si no hay cable, entonces el estándar base, esto además que estamos viendo aquí, los llamaríamos estándares base. 802.3 sería el estándar base para hablar con medios físicos tangibles, los que tocamos. El 802.11 sería el estándar base para platicar con medios inalámbricos locales. Bien, bien importante esa parte de precisar que aquí solamente vamos a enfocarnos a los enlaces inalámbricos locales, o sea, de una red local. Y bueno, aquí nos ponen también la WPAN, pero prácticamente no vamos a tener contacto con esta parte. Pero este sería su estándar base, el 802.15, que es para redes personales. Y aquí nos muestran algunos ejemplos de tecnología, que se podría hacer Bluetooth, RFID, etc. ¿De acuerdo? Y si checan todo eso, entonces tiene que ver con la capa MAC, de la capa de enlace de datos. ¿Ok? Ahora bien, a la capa de acceso al medio, a la capa de MAC, pues le corresponde, juega el papel de revisar cómo acceder al medio. Acceder al medio, ¿sí, Oliver? ¿Preguntas? Veo la mano ahí. ¿O se quedó la manita ahí? ¿Ok? No, profe. Ok.
La capa de acceso al medio, la capa MAC, pues una de sus funciones es determinar cómo acceder al medio. Cómo acceder al medio significa cómo coloco la trama en un medio de cobre, cómo la voy a colocar, bueno, cómo la voy a colocar en el medio, dependiendo del tipo de medio que sea, ¿sí? O cómo voy a tomarla, cómo voy a recibir la información que viene del medio. Por eso se llama de proveer acceso al medio, se indica eso, cómo coloco o cómo acepto una trama que viene de un medio físico alámbrico o de un medio físico inalámbrico. Ajá. Y que acuérdense que en esas operaciones, pues además tiene que encapsular o desencapsular, es decir, transformar la información, la trama, en bits correspondientes según el medio. ¿Ok? Bueno, aquí nos habla también del router. Esto que se está haciendo aquí, pues obviamente que lo hace un equipo final. Un equipo final puede encapsular o desencapsular lo que llegue. Entonces, aquí nos precisan, en el caso del router, ¿por qué? Porque el router generalmente es un dispositivo, bueno, no es que generalmente, el router es un dispositivo, si se acuerdan, es un dispositivo intermedio, o un dispositivo que está en medio de la red, que quiere decir que él solamente va a servir como un punto de tránsito para llegar al equipo final. Por eso nos precisan aquí que un router en la red lleva a cabo estas funciones. Podemos, ahorita me voy a auxiliar en el, voy a poner el packet tracer para explicar esta parte, tal vez un poquito más, para entenderlo. Dice, acepta una trama del medio de red, es decir, algo, una trama que esté llegando. Luego esa trama, pues obviamente la va a desencapsular para saber qué cosa lleva. ¿Sí? Dice aquí para exponer el paquete encapsulado. Si desencapsula una trama, es decir, si quita el entramado, eso significa desencapsular una trama, pues lo que queda es un paquete que va a interpretar la capa de red. Y la capa de red la maneja precisamente el router, pero en capa 2 también, es decir, aquí dice que el router pues hace estas operaciones en capa 2, porque pues al llegar una trama al router, llegan los bits, se convierten a trama, y como trama el router determina qué va a pasar con esa trama, ¿sí? Y básicamente lo que va a determinar es que esa trama no es para el router. Por eso es que al desentramar la trama encuentra que ese paquetito que llega no es para él, ¿sí? En capa 2 sí va a encontrar que es para él, pero ya cuando lo desencapsula va a determinar que ese paquete no es para él. Por consiguiente, ¿qué le va a hacer a ese paquete? Pues lo va a volver a encapsular, dice aquí, en una nueva trama. ¿Sí? ¿Y qué le va a hacer? Lo va a reenviar al medio, al siguiente segmento de red. Entonces, voy a explicar esa partecita con una redecita pequeña, para que veamos el significado de esas cuatro funciones del router en la red o en una red. Voy a poner un router aquí como ejemplo. Obviamente lo voy a configurar, pero lo voy a configurar rápido, en una forma que no se recomienda que hagamos. Bueno, para propósitos de curso no se recomienda porque no se evalúa de esa manera. Pues ahorita lo voy a hacer por rapidez. Le voy a poner dos redes locales y voy a poner nada más dos equipos, un equipo en cada LAN. Entonces voy a interconectar.
conecto. Voy a poner las direcciones IP que vamos a, que voy a colocar en esta red. Esta es una interred, ¿por qué? Porque tengo dos redes locales. Que son estas, las voy a señalar. Las voy a marcar con círculos. ¿De acuerdo? Ahí están mis dos redes. Físicamente hablando, esas son. Entonces, mi router está interconectando dos redes locales. Que desde el punto de vista de IP, voy a ponerles aquí qué redes son. Las típicas aquí. Voy a colocar esas, esa y esta, de este lado. Así. Y entonces, de acuerdo a la información que tengo, voy a configurar la interfase de este lado del router con una dirección IP que caiga en esta red. Esta me parece que era la gigabit 0. Entonces, sobre la gigabit 0 voy a configurar una dirección IP que caiga en esta red. Y en la 1 voy a configurar una dirección IP para esta interfaz en el mismo router. En la 0 voy a entrar de una vez. Lo voy a hacer ahorita directamente aquí en config. En la gigabit 0 voy a ponerle la 192. Ahorita, por sencillez, voy a dejarle la 182.10.1 y la voy a encender. Pueden ir verificando que esto me ayuda, si no me acuerdo, puedo hacer ejercicios de este tipo y aquí abajo me va diciendo qué comandos va aplicando el sistema. ¿Para qué? Para cuando yo aplique los comandos y no esta forma que estoy usando ahora, pues ya sepa cómo hacerle. Voy a la otra. Fíjense aquí qué es lo que hizo. Se fue a la interfase gigabit 01. Y ahí voy a configurar la dirección 192.168.20.1. Y eso es lo que hace. Aquí está el comando. Está aplicando y luego la enciendo. Y acá también podemos ver que aplicó un no shutdown. Entonces, esto lo hice ahorita así para rápido. Y ahora me voy a las PC ya nada más y configuro también dentro de su red. Entonces, igual tomo como base la 192.168.10 y voy a cerrar con un 10. Y aquí, en la puerta de enlace, no hemos llegado a ese punto, pero lo que vamos a empezar a ver es que en la puerta de enlace voy a poner la dirección IP que le puse al router. ¿Alguien puso atención ahí? ¿Qué dirección IP le puse al router dentro de esta red? ¿Nadie? La 1. Entonces, esa es la puerta de enlace para esta máquina. La 10.1. Y de este lado voy a hacer algo similar. .10 para la máquina. Y en el gateway voy a decirle quién es mi puerta de enlace, es la 20.1. Y ya terminé. Sí, ya están configuradas las dos. Voy a hacer la prueba de conectividad para luego explicarles esas funciones que lleva a cabo el router. Entonces,
Te voy a hacer ahorita una prueba de conectividad rápida. Voy a ir a la 192.168.20.10, que es la otra máquina de aquel lado. Entonces, si no me equivoqué, tiene que suceder el ping, ahí está. ¿Sale? Entonces, conclusión, lo que voy a explicarles, lo voy a hacer en simulación. ¿Qué voy a hacer? Voy a establecer una comunicación, lo que ya hice en tiempo real, lo voy a volver a hacer, pero en simulación. Quiero comunicar la PC0 con la PC1. ¿De acuerdo? Entonces me voy a simulación para hacerlo, para ver qué cosa hace. ¿Cuál es el proceso que sigue el sistema? Voy a mostrar solamente, voy a filter, si voy a marcar solamente ICMP. ¿Y qué voy a hacer? Abrir un paquetito, una carta, marcarla desde dónde. ¿Este qué cosa es? Este va a ser mi origen, esta PC. Y este va a ser mi destino. ¿Sale? Si verifico lo que ya hemos visto, si yo le hago un clic aquí al paquetito, aquí o allá en el panel, ya puedo interpretar cierta información. Aquí me dice que el origen de esta comunicación es la 192.168.10.10, que es esta máquina, y que el destino es la 192.168.20.10. ¿Sí? O sea, la otra máquina. Eso es en capa 3, o sea, capa de red. Si lo veo en capa 2, cheque la, vamos a interpretar esta parte, porque estamos en la capa de enlace de datos. ¿Sí? Esa es la información de control esencial de la capa 2 para una trama en capa 2. ¿Quién es el origen? Voy a leer nada más las últimas. 31A0. ¿De acuerdo? 31A0. Vamos a ver, bueno, más bien, esta capa vamos a checarla que va a cambiar cuando, conforme se mueva el paquetito, la información. Entonces, chequen que ahorita el paquetito o la cartita está aquí en la PC origen. Por eso vamos a verificar que esta dirección, la 31A0, es la que tiene la PC0. Voy a hacerlo de una vez, 31A0. ¿Dónde lo veo? ¿Puedo hacerlo ahí? O esto, si me la da acá. Tengo que cerrarlo. Tengo que cerrar la ventanita, vamos a ver. Acá. Ahí está. A ver qué pasó. Sí, 31A0, ahí sí checan. No puedo mover el mouse porque se me pierde. Si revisan, la dirección MAC de la PC es la 31A0. Es lo que tenemos aquí en el paquetito. Pero, y el destino es la 9001. Este 9001 ¿quién creen que debe ser ese 9001? ¿Alguien tiene la... la otra PC, profe. Podríamos pensar que es la otra PC, ¿cierto? Pero si voy a pasar, gracias. Vamos a ver qué dirección MAC tiene la otra PC. Vamos a ver. Es la 7B97, me parece. 7B97. Y la que tiene aquí el paquetito es la 9001. Entonces no es. ¿Por qué no es? No es precisamente porque la comunicación que estamos haciendo es remota. ¿Sí? Cuando la comunicación es remota, el proceso de comunicación no es directo. ¿Sí? Por eso aquí en esta pequeña red, pues ya tenemos un dispositivo intermedio. Su nombre es eso. Es el router
recibe o es clasificado como un equipo intermedio en la red porque ayuda a que la comunicación se dé, ¿sí? Pero no es el destinatario de la información. Entonces, ¿por qué en este caso ayuda? Ayuda a precisamente a comunicar la información que viene de una red y va a otra red. ¿De acuerdo? En este caso, la información se está generando aquí, en esta red, específicamente en esta PC, pero va destinada a otra red, que es esta, y específicamente a esta PC. ¿Sí? Eso quiere decir que siempre que hagamos una comunicación remota, y esta ya es una comunicación remota, ¿sí? Entonces, la comunicación va a ir paso a paso, ¿sí? Va a ir cruzando dispositivos intermedios. Los dispositivos intermedios que vamos a contar como claves en la red son precisamente los routers. Por eso es que aquí tiene importancia la puerta de enlace. Ustedes checaron, le puse precisamente la puerta de enlace. En cada red local tiene que haber una puerta de enlace si esa red conecta con otras redes y queremos comunicarnos con otras redes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a concluir? Que el paquetito, antes de llegar a esta PC, va a pasar por el router como dispositivo clave, intermedio. A este también es intermedio, pero el clave de comunicación es este, el router. ¿Qué es lo que vamos a verificar? Si yo paso el mouse, voy a pasar el mouse aquí, bueno, aquí si lo paso aquí nada más veo, ¿cómo se llama? La interfaz es la gigabit cero. Entonces, yo paso el mouse al router, vamos a ver si me deja mostrar ahí. Fíjense que la gigabit Ethernet diagonal 0 tiene como dirección MAC la 9001, ¿sí? Como dirección MAC, es decir, como dirección en capa 2 es la 9001. Y como dirección en capa 3, pues es la 10.1. que es la puerta de enlace que configuré aquí en la PC. Lo que significa que la PC determina que el paquete, para que pueda llegar a su destino, primero se lo pasa a su puerta de enlace. ¿Sí? Por eso es lo que lleva acá como información. ¿Sí? Lo manda, dice que en capa 2 se la va a mandar a quién, a la 9001. Y ya verificamos entonces que la 9001 pues es el router. Pues vamos a ver qué sucede cuando llega el router. Puede hacerlo paso a paso. Aquí en el switch, acuérdense que el switch lo único que hace es registrar la dirección MAC origen y luego checa hacia dónde debe de enviar la trama. Y ahora, cuando llega al router, la trama no se ve, pero bueno, vamos a ver qué es lo que se puede ver aquí en el router. Vamos a revisar lo que entra. Lo que entra, la capa de entrada, es esta. Vamos a ver si lo podemos hacer más tarde. Sí. Para ver la información. Ahí está. Ahí está viendo ya la información completa. ¿Por dónde entra la trama? Por la interfaz gigabit 00. ¿Sí? La información de control es la 31A0, que no ha variado, es el origen. Y el destino es la 9001, que es lo que checamos de este lado, que es la dirección MAC de esta interfase.
¿De acuerdo? Y la capa 3, hasta aquí tampoco ha variado. Entonces, pongan atención en la parte que varía. Hasta aquí la capa 3 sigue siendo la 10, y la capa origen es la 10, y la destino es la 20.10. Es decir, es la máquina que quiere comunicarse con quien quiere comunicarse, es la capa 3. Pero si revisamos en la capa de salida, ya vemos que la traba va a salir ¿por dónde? Por la gigabit 01, es decir, va a salir por acá. ¿De acuerdo? Y vean qué pasa en la capa 2. ¿Qué ven en la capa 2? Si la comparan con la información de capa 2 que tenemos acá. ¿Qué pueden concluir? Cambia la MAC, ¿no? Roja. Exactamente, cambia la MAC. ¿Por qué cambia la MAC? Porque la trama va a salir de este lado, ¿sí? Va a salir de este lado. Entonces, este va a ser el origen en capa 2. Y el destino, pues, va a ser, en este caso, como ya llegó, ya está prácticamente ahí un punto de llegar, va a ser la dirección MAC de la PC. Ahorita la vamos a validar. Vamos a validar las dos, ¿sí? Entonces, en conclusión, cuando llegó al router, lo que hizo fue desencapsular, encontró esta información que estamos viendo aquí y desentramó, es decir, quitó esta información porque ya había llegado al router y se encontró con esta información. Cuando encuentra esta información, el router lo que hace realmente ahí es toma la dirección IP destino y la busca en su tabla, una tabla que se llama de rutamiento. Creo que de alguna manera ya empezamos a platicar por ahí en el tema de OSI, me parece. Sí, pero vamos a darle mayor realce más adelantito. Sí, la tabla de enrutamiento sirve para determinar por dónde va a continuar su camino un paquete. Sí, entonces en un router, el router pues es el equipo que para saber por dónde enviar un paquete consulta su tabla de enrutamiento. Y lo que va a consultar es siempre la dirección, es decir, la mayoría de las veces va a ser la dirección IP destino, ¿sí? Y a partir de ahí decide por dónde va a continuar su camino esa trama. En este caso ya determinó, por eso en la capa 2 tenemos ya una información de control diferente. ¿Qué hizo? Quitó esto, decíamos, para poder ver esto. Y después tomó la decisión de ver por dónde tenía que reenviar y volvió a encapsular. Aquí ya hizo un proceso de encapsulamiento. ¿Sí? Aquí había quitado, le quedó solamente el paquete, el encabezado que estamos viendo aquí. Y aquí ya le agregó un nuevo encabezado de capa 2, que es quién va a reenviar, quién es el origen y quién es el destino, ¿sí? Y vamos a validar esta información. ¿Qué otra cosa podemos comprobar aquí, verificar aquí o concluir? Si comparamos capa 3 con capa 3. Pues la misma, ¿no? Exacto. Entonces, vamos a tener dos conclusiones. En capa 2, la información de control cambia, ¿sí? Ya lo verificamos. En capa 3 vamos a concluir que la información no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque la comunicación que queremos es entre la PC0 y la PC1. ¿Sí? Los que quieren intercambiar información, los dispositivos extremos. Por lo tanto, su información no debe de cambiar y aquí lo estamos comprobando. ¿De acuerdo? Todavía no vamos a ver esta parte. Entonces, aquí ya volvió a encapsular. Una vez que encapsula, tiene también la información que esa información ya la va a tirar por el gigabit 01. Entonces, si checo, lo que voy a comprobar es que la gigabit 01 tiene la 9002 y vamos a ver quién es la 7B97. 9002.
Si paso el mouse en el router, vamos a ver que la 9002 está, es la dirección MAC que tiene la gigabit 0 diagonal 1. Y si paso el mouse a la PC, no me la retiene, voy a entrar. Si la verifico, no recuerdo si desde aquí la puedo ver. No, no puedo ver desde aquí. La veo desde acá. La interfase Fast Ethernet. Aquí tenemos la dirección MAC de esta, de la tarjeta de la PC. De la tarjeta de red en la PC es la 7B97. Que es la información que vimos en este paquetito. Ya se nos perdió acá. ¿Sí? A ver. Ahí estaba. Ok, ahí está, el 7B97. Es decir, el destino, en este caso el destino. Como ya está ahí, pues ya es el, la información, la dirección MAC que estamos viendo, que es de la máquina este destino. Cuando llegamos a ella, ¿qué va a pasar? Pues va a ser un proceso de desencapsulación completo. Y con, pero como es una prueba de conectividad, pues llega hasta la capa 3. ¿Sí checan? Si fuera una información que tuvieran que entregarse al usuario, pues llegaría hasta la capa 7. En este caso llega hasta la capa 3. ¿Y qué vemos? Aquí en la capa de, en la capa de entrada, pues vemos que el paquete de la, el encabezado de la capa 3 se mantiene. La capa 2, pues es como venía del router, 9002 y TB997. Esta parte se quita y se ve el paquete. ¿Qué vemos en la salida? La respuesta. ¿Qué pasa en la respuesta? ¿Qué vemos en la respuesta en la capa 3? Cambia el tipo, ¿no? Ah, bueno, ok, está bien, perfecto. Cambia el tipo de mensaje, ¿sí? Está perfecto lo que comentaste. Esa parte no la incluí. El tipo se refiere al tipo de mensaje. Cuando viene la comunicación es un mensaje de como preguntando, ¿estás ahí? Es un tipo 8, ¿sí? Y la respuesta es como, sí, aquí estoy. Entonces ya es distinta la respuesta. Entonces esta es una respuesta a la pregunta que hizo este mensaje, ¿sí? Entonces, generalmente se refiere al eco, es eco y respuesta. Ajá, ¿qué más? ¿Qué vemos acá? El destino IP, profe. Cambian, ¿no? O sea, se intercambian, pues. Como esta ya es una respuesta, entonces quien está respondiendo es la 20.10, que quiere al destino, ahora es la origen. Y el destino ahora es la que estaba como origen. ¿Por qué? Porque viene de va a venir de regreso la respuesta. ¿A quién? A la máquina que estaba interesada, es decir, a esta. Por eso vemos que en la capa 3 se invierten los datos de control. Solamente se invierten, no cambian. ¿Sí? Es decir, no cambian los datos, se invierten en la comunicación, porque es una respuesta. Y vamos a, bueno, la parte que les quería mostrar era esta parte de la función del router, ¿sí? Que cómo es que, si repasamos acá lo que decía la teoría, era acepta, desencapsula, es decir, quita, desencapsula implicaría quita la parte de control de la trama y para poder encontrar el paquetito que vimos en la capa 3. Y luego, como función de capa 2, pues es reencapsular. Es una vez que ya determinó por dónde debe de enviarse el paquetito, reencapsula, que significa que le va a poner
nueva información de control. Y luego reenviar la trama, que es lo que pasó al reenviar la trama ya hacia la PC final. ¿De acuerdo? Esas son entonces las funciones de la capa. De capa 2 en el router. En el router. Entonces, acuérdense, acepta, desencapsula, reencapsula y reenvía. Y esto es solamente para recordar que como estamos en la capa de enlace de datos, las organizaciones de estándares que están relacionadas con esta capa, pues son estas, ¿no? Ya lo empezamos a ver ahí en el modelo OSI. La IEEE, ANSI, la ITU y la ISO. ¿Ok?